La campana suena y es una invitación a subir al ring. Y aquí estamos en el cuadrilátero político desde la opinión de Yucatán, listos y dispuestos para dar y recibir, porque así es esto. Ay, caray. Ah, es un toma y daca de la información que se genera. Siempre hay opiniones, a veces encontradas, y para eso estamos aquí, su servidor Fernando Río, don David Heredia Montañez. Muchas gracias. Don Hinder Peraza Cumán. Fernando, y Alejandro día, López Mugía. Listos. Todos listos y dispuestos. Y el temario en la mesa. Y en breve, don Emilio Moya estará aquí. Este es un pleito pactado en peso completo, efectivamente. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hay actividades que ponen en efervescencia a Yucatán. Una de ellas es la visita del presidente de Cuba, Raúl Castro, quien viene a entrevistarse con el nuestro, con Enrique Peña Nieto, aquí en Mérida de Yucatán. Yo ¿qué no sé, esperan ustedes de esa yo visita? No sé si históricamente don Raúl se acuerde de Yucatán, pero bueno, le dejaron las sandalias del pescador de don Fidel. Él es el supuestamente el presidente de la República de Cuba. ¿Quién? ¿Fidel o Raúl? Raúl. Raúl. Pues que supuestamente. El que verdaderamente manda esta. El que mueve. La mano que mece la cuna es otro. Él estará acá para tener un diálogo muy cordial con el presidente Enrique Peña Nieto, quien por cierto llega la madrugada de mañana y estará recibiéndolo al filo de las 4 de la tarde. De mañana jueves. Y aparte del movimiento en el tráfico, porque bueno, habrá de cerrarse algunas calles del centro de la ciudad o cercanas al hotel donde se va a hospedar. Alex, ¿tú qué le ves a esta visita? Que es una visita de Estado, sí. Pero que bueno, algo nos debe dejar a los que somos sede. De entrada pone a Yucatán en la mira del mundo, porque bueno, Cuba... Estamos en el marco del gran encuentro esperado por muchas generaciones entre Estados Unidos y la República de Cuba, que la verdad todos quisiéramos que se solucionara, que se levantara el embargo y Cuba se le respetara sus derechos, porque además Yucatán está hermanado, es la puerta de entrada natural de México, de Cuba a México. Entonces, lo que decía David, hay historias que nos unen. Y esto le viene bien a Rolando Zapata Bello, porque lo sitúa también en ese escenario mundial, ahora que es conocido como uno de los mejores gobernadores del país, sino es que el primero, y que México, y que Yucatán además está en un lugar privilegiado, el sexto crecimiento económico. Creo que a Rolando Zapata le viene muy bien el que lo vean junto al presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Raúl Castro. Bien por Rolando, porque esto lo quisiera cualquier gobernante del país. Hinder, ¿cómo lo ves? Primero que nada, entre la creo que David más bien fue una frase de que supuestamente Raúl Castro es el presidente. Yo creo que, como dice aquel refrán que tanto monta Fernando como Isabel, creo que tanto poder tiene Raúl como Fidel. Fidel ya es un asesor con una salud bastante deteriorada. Raúl es el que lleva la voz cantante y es la imagen de la isla. Pero creo que me gustaría no repetir lo que todo el mundo dice en el sentido de la visita de Estado que realiza Castro a México, porque hay muchos temas que no se están poniendo sobre la mesa, en el sentido de que, por ejemplo, por darle preferencia a la cuestión comercial y económica, se están olvidando una serie de temas políticos y sociales que arrastra Cuba y económicos que también tiene que ver México. No es casualidad que Peña Nieto, es decir, México, y que Yucatán, porque es un punto más cercano a Cuba y además tiene una relación entrañable con la isla, no es casualidad, repito, que el presidente esté buscando este acercamiento con Cuba. El levantamiento eventual del embargo comercial de Estados Unidos sobre Cuba va a trastocar, de hecho ya lo está trastocando con el cambio en las relaciones diplomáticas, la relación económica de Cuba con sus más cercanos socios, que son México y Estados Unidos. Ya se ha dicho, se está diciendo con los analistas, que con esa relación muchos productos que antes solo compraba Cuba en México y particularmente en Yucatán, los va a adquirir directamente de Estados Unidos. México tiene que buscar cómo compensar ese desequilibrio que se avecina, y por eso es el acercamiento. Aún no están claras los términos económicos, por ejemplo la inversión que se anuncia hoy en la prensa de un puerto de inversión portuaria, no está claro quién lo hace, quién se beneficia y cuál va a ser el fin de esas inversiones. Hay mucho que hablar todavía.
Bueno, es interesante. Oye, pues es un gustazo acompañarles aquí en la mesa cuadrilátero, mi estimado. Bienvenido Alex. A bordo. A Hinder, a Fernando, al máster, a David Heredia. Interesante que la reunión efectivamente sea en Mérida. Es esta primera visita de Estado de Raúl Castro a México. Hay dos puntos interesantes que me gustaría abundar. Si bien Fidel Castro efectivamente pues tiene todavía esa aura del comandante mítico de la Revolución Cubana, no se puede dejar de lado que el que ahorita ostenta o detenta el poder en Cuba es Raúl Castro. Y Raúl Castro desde hace tiempo se ha declarado un admirador del modelo chino, del modelo chino que es un país, dos sistemas. Es decir, a lo que se estaría encaminando Cuba es hacia un sistema mixto, un híbrido, como China, donde hay pocas o nulas libertades políticas, pero todas las libertades económicas. Se está viendo ya en el horizonte un eventual levantamiento del embargo entre Estados Unidos y Cuba. Y fíjense, un dato interesante. Si bien Cuba no está en Norteamérica, cuando se concluya esta transición que está en marcha ya en la isla antillana, si hay un país que está destinado o estaría destinado a formar parte del bloque del libre comercio de Norteamérica, es Cuba, porque es un puente entre México y Estados Unidos. Y durante la época de la revolución, cuando no se mantenían relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Canadá y México nunca rompieron relaciones con Cuba y fueron proveedores muy interesantes de esta isla del Caribe. Entonces, hay datos interesantes, y que sea en Mérida esto es otro mensaje por las relaciones de tantísimos años. Pero también hay otro detalle que también tenemos que prever, porque no solamente es esa relación, sino también la cuestión turística, dado de que, bueno, toda la península la tenemos considerada como un polo de desarrollo turístico, que principalmente se conoce en el mundo como Chichén y Cancún. No es lo mismo 90 millas de Estados Unidos a 1,000 kilómetros de distancia, porque les va a quedar ad hoc la situación del turismo, estar en una isla y no estar en un polo de desarrollo como lo es el tema de la Riviera Maya, Cancún y todo. Ahí va a afectar bastante esta situación. Va a ser un competidor muy fuerte en el aspecto turismo, que si han de saber que mucha de la gente que aquí no busca trabajo se va a la Riviera Maya. ¿Y qué va a suceder? ¿Se van a ir a Cuba? ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí hay un punto interesante que me gustaría tocar. Efectivamente, la isla de Cuba es una competencia para la Riviera Maya, cuando los turistas norteamericanos que ahora no pueden ir, ya puedan ir, y sobre todo porque durante 54 años no han podido ir a Cuba. Entonces, si de por sí Cuba siempre ha sido algo exótico para Estados Unidos, el que no hayan podido ir durante 54 años lo hace más atractivo. Sin embargo, el estado de Yucatán no necesariamente tiene que ser arrastrado junto con Quintana Roo. El caso de Yucatán, como hay una historia común, hay una historia cultural, hay una ciudad colonial, hay ciudades coloniales, el turismo del estado de Yucatán se podría complementar con la isla de Cuba, por circuitos de cruceros, por circuitos aéreos, por circuitos terrestres, etcétera. Pero hay que armar una estrategia bien hecha. Bueno, pues vamos bien. Cuando menos esta no va a ser una reunión de comes sí, y te vas. Sí, no, había que tener rápido, nada más para redondear. Esto es muy interesante lo que están hablando. Yo creo que Yucatán se distingue tanto de Cuba como de la Riviera Maya. Su turismo no creo que sea tan afectado, porque a Yucatán se le ve de una manera muy tierna, se le ve muy amorosa por su concepto de turismo. Cuando se viene a Yucatán, se viene a descansar y se viene a armonizar, se viene a admirar la cultura, y la comida es maravillosa. La gente es maravillosa, los paisajes son maravillosos. La verdad, es otro segmento. En cambio, ¿a qué irías a Cuba? Yo iría a la playa. Turismo rudo. No descansa. Cambiando un poquito de tema. A los mojitos. ¿Qué saben de nuestros diputados federales? Yo pregunto. ¿Alguien conoce aquí al diputado federal del Partido Verde Ecologista de México por Yucatán? Lo más verde que conozco es el fondo. Francisco Torres Rivas es representante por el PDR. Ese es prestado. Un poco verde, un poco rojo. Pero hay uno verde. Hay uno verde que surgió, bueno,
comité de acá, del comité directivo estatal, pero bueno, no sé si lo conocen. Que no sabemos de dónde es. Sé de un señor Hernández. ¿No? Sí. Se llama Andrés. ¿Andrés? Andresito. Lo conocían mucho en el Congreso. Pero porque no estamos preguntando era muy servicial. Vamos a preguntar qué hacen los diputados. Sí, poníamos sobre la mesa Perdón, es que la pregunta está está muy silenciosa. ¿Qué hacemos? Poníamos esto en el asunto porque nuestros legisladores federales de todos los partidos están pasando de noche, no se les oye opinar de nada, ni empezando de los. Salvo Ivonne Ortega, ¿no? Recortes a los subsidios, porque es presidenta de la Comisión claro, de Justicia. Claro, y creo que Pablo, por y Pablo allá. Sí. Pero los demás no opinan ni tienen voz para así cuestiones es. Como los recortes a la seguridad, como los recortes en obras tremendas que va a haber. Ahora mismo están rogándole los analistas para que fluyan los recursos que se necesitan para terminar la modernización de la vía férrea. Sí. Se están rogando para que cuadre. No están llegando los recursos federales a tiempo. Ahora, por eso la protesta de los empresarios. Pero no solo eso, los diputados federales se deben a sus electores, deben abanderar las preocupaciones de sus electores. Pero en temas, por ejemplo, trascendentales como el riesgo de que la ley que se apruebe en el DF sobre el uso de la marihuana para divertirse sea claro, copiado en los estados, es uno de tantos temas. Y en la mayoría de los temas no tienen voz, solamente están esperando el dinero. Bueno, mira, eso es lo que se ve. Fundamentalmente aquí, y lo tocó David, tú no lo aterrizaste, pero se complementó, ¿cuánto necesita Yucatán en recursos económicos para detonar su crecimiento en el 2016? Porque hasta ahorita no sabemos nada, literalmente nada. Están saliendo sus giras y mandan sus boletines, sus fotos, bien bonito, Hanan Pichán por acá, Hanan Pichán por acá. Pero de trascendencia. No mandaron ni pibes. Mira, está el tema de la marihuana, pero tampoco dijeron nada con la fallida ley Fayad. Sí. Que era criminal, estaba criminalizando bien callarse la boca, ¿eh? Y ninguno dijo nada. Esta boca es mía. No, oye, Dios mío, pero sí. yo lo echó, regresó. Pero los ves usando las redes sociales. Hay muchos sociales que son amigos y que se están, como dice Ginder, pasando de noche. Porque realmente hay cosas que preocupan, sobre todo con un presupuesto base cero que va a afectar a la entidad. Y quiero decirles algo. Un solo programa del Estado de México, que es diferente en cuanto al número de gentes y todo, un solo programa agrícola del Estado de México es el total del presupuesto del Estado de Yucatán. Estamos hablando de 28 mil millones de pesos, más o menos. Oye, pero creo que 35 mil millones. ¿De dónde es el presidente? Pues es que, mira, íbamos a tener un tren rápido. Que no. Era primero tren bala, tren rápido, y después se convirtió en el tren del Mayap. Y ahora, no vaya a ser que de repente sea el trenecito del escenario. Ahora no ser un tren que va a correr a la fantástica velocidad de 40. Pero eso sí, se están haciendo en los trenes de Querétaro y de Toluca. Sí, claro, desde luego. ¿De dónde es el presidente? Dile, pues. Nada más, no quiero ser injusto. Hay otro legislador que da vergüenza decirlo. Tampoco sabemos nada de él, ni siquiera cómo se llama, el de Morena. ¿Alguien lo sabe acá? Se llama el diputado federal. ¿Hay alguno de Morena? Hay un diputado federal de Morena. Mejor pasamos. Está muy peleado. En este tema del silencio de los legisladores federales, también hay una frase que copié por allá, no sé si es textual, pero me gustaría ponerla como se me ocurre, que es que se esperaría la protesta de los pacíficos, la manifestación de los pacíficos, en el sentido este, sobre todo en la cuestión de seguridad. Yucatán lo castigan con recortes a los subsidios de seguridad. ¿Por qué? Porque es el estado más tranquilo, porque no hay menos índice de violencia, etcétera. En lugar de premiar ese logro, se le castiga de cierta manera. Pero no solo en la seguridad, como nunca hacemos borlote, como nunca nos inconformamos, nos van a castigar en obras de infraestructura. Ahí están los dos distribuidores viales del periférico que nos van a deber seguramente. Está la cuestión del aeropuerto de Cagua, del aeropuerto de Chichén Itzá. Está lo de la modernización de la carretera Chetumal y todas esas obras. Y probablemente haya recortes y se atrase y se vaya, en lugar de que se termine este año que está terminando o el siguiente, se pase para 3 años, porque nosotros nunca decimos nada. Porque los bebedores nunca levantan la voz. Porque bueno, van. Pero vamos a empezar por algo. Pero me están haciendo señas de que debemos ir a una pausa. La tomamos y ahorita volvemos. Claro que sí. Parece.
No, nosotros seguimos, pues. Aquí te espero, mi amigo, en Mérida, Yucatán. Y aquí te espero, viajero, en la tierra del Mayá. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Pausa fue para usted, para que tomara un descanso. No, estamos aquí, aquí seguimos. Seguimos las actividades sabrosas. Y entonces, ¿cómo está eso de la reja y que los taxis? Sí, sí, la cuestión es esta. Pero antes de que digas lo de la reja, he de recordar que el presidente municipal, Mauricio Vila, estuvo primeramente, se fue a un curso de capacitación a Alemania con respecto al transporte urbano. Y la movilidad. Y dos, ahorita estuvo, después de estar en el Paseo de las Ánimas, se acaba de ir a México precisamente a tratar de lograr cómo le regresan ese presupuesto que le quitaron del Subsemum, porque le afecta en el 50% del presupuesto de su policía que ve el centro histórico. Y si le afecta a él, nos afecta a nosotros también. Por supuesto. Y lo que decíamos de la forma en que se maneja la seguridad en Mérida y en Yucatán es que por cacarear tanto lo de que somos muy pacíficos, de que hay menos inseguridad y violencia que en otros estados, lo cual es cierto, pero lo ideal es que se conserve así. Muchas autoridades y dirigentes están más preocupados por guardar la imagen en lugar de que por verdaderamente conservarla. Y nos comentábamos del asunto de que hay versiones que señalan que los taxistas meridanos están más expuestos porque no les dejan poner una malla divisoria entre ellos y los pasajeros, que porque su dirigente, el dirigente del sindicato más importante de taxistas, que es el Frente Único de Trabajo del Volante, Billy Fernández, y la Dirección de Tránsito del Estado, no quieren que al poner esas mallas se dé la imagen de una ciudad insegura. Pero ha costado vidas, recientemente asesinaron a puñaladas a un taxista. La gente dice, dejen de cacarearlo y vean que se conserve así. Claro, eso. Yo creo que eso es lo que tiene sentido, dejar de decir. Vamos a entrar a la parte de la economía, mi querido Fer. El tiempo de terror ya terminó, no fue la semana pasada. Mira, la verdadera seguridad, esto para acabar el tema, la verdadera seguridad es la que no se ve pero se siente. Entonces vamos a dejarlo así, vamos a sentirlo. Pero tú mejor lo sientes en el bolsillo, en el fum. Ay, pero ya no sabemos dónde. Ciertamente. Pero además les voy a decir una cosa: si ustedes le preguntan a los policías del centro de la ciudad de Mérida, no sirven sus walkie-talkies. Sus comunicadores no sirven. Bueno, pero porque sirve. La administración anterior le dejaron hecha un. Pero vamos a ver. No toques ese sonido. De la percepción. Bueno, si por no favor, tienen su instrumento, delante, pues, delante de Alex, no toques ese sonido. Pues en el caso de la economía a la que aludes, mi estimado David, es que ciertamente, pues bueno, hemos tomado la noticia de que Yucatán se ubica en un muy distinguido sexto lugar en cuanto a desarrollo económico. Sí. Y bueno, no es primera vez que yo oigo noticias en cuanto a que la macroeconomía va caminando bien, pero ¿qué percibe el ciudadano de a pie? La microeconomía. ¿Cómo siente el peso de la economía? Estamos mal. En su hogar. Es que no le alcanza, ¿no? No le alcanza. Que no le llegan. Trabajas. En la casa sucede que a veces los chamacos piden, oye, necesito unos zapatos, chingueo, hay que esperar a la quincena. ¿Por qué el tema de la economía? Si trabajas todo el día, ¿por qué no? Viene ahorita el tema del Buen Fin. Algo así, una copia burda del famoso Viernes Negro de los Estados Unidos. Y dice el gobierno del estado, bueno, pues vamos a darles el 25% de anticipo de sus aguinaldos. No, no, suena un tanto, tengan hijos, derrochen, no gasten, ahí les va. Yo ya les dije a los míos, si quieren el 10%, se los doy de una vez. Sí, ¿no? Dios, también yo coopere con ellos, ¿no? Pero la verdad es que también el comercio
entre comillas, organizado, y lo que le resta por decir, también no se porta exactamente como debe de ser, honestamente, para con el consumidor. Y nadie, ninguna autoridad, se dedica a ver qué es lo que están haciendo con los precios. ¿Y la Profeco? Ay, por Dios, ella estaba haciendo su altar. No, la Profeco acaba de hacer, acaba de crear una coalición para la defensa del consumidor con todas las cámaras comerciales. Ay, pues todo el tiempo las hacen, todo el tiempo las hacen. Pero no es, no, y las cámaras sí, no van a depender. No, pues así no, es, los comerciantes. No hay consumidores en esa coalición. Los capitanes de la industria. De la industria y del comercio son los que van a asumir nuestra defensa. Buenas tardes. ¿Sabes cuál es nuestra mejor defensa? Las redes sociales. Va a llegar un momento en el que... Y ya lo son, ¿eh? De la gente me diga, ah, mira, aquí se está violando esto. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas y qué bueno que lo tomen en consideración. Porque las redes sociales van a no ser que la ley falla. Por eso salió disparo. Sí, no, ya no quiere salir de su casa. No, ya falla, ya retiró. Ya retiró la iniciativa. No sale de su casa, se queda con Victoria. ¿Cuál Victoria? La Victoria es nuestra. Ah, Victoria. Vicky. Oye, pero le damos un comentario en el caso de Omar Fayad. Es un hombre que ha sido senador, alcalde, varias veces diputado federal, en fin. Con tanto, tanto oficio político y hace. Pero esa Alejandro, yo sabes que me inclino. Pero a pensar. Habrá sido idea suya, ¿no? No, exactamente, a eso voy. Lo comisionaron para sacar esa iniciativa. Oye, pero ya es una quemadota, sí, porque ya todos lo señalan como represor de la libertad de expresión. ¿Sabes qué es eso? Cuidado, él sale a pedir el voto la próxima vez y lo manda. A ver cómo le va a ir. Claro, aquí lo grave es que una cuestión que existe en México, que es la persecución a periodistas, los ataques, la violación a la libertad de expresión por terceros, esa es la, no es la autoridad. Esa es la percepción. ¿Cuál es la realidad? Ok. Buen punto. Exactamente. Entonces, si eso es lo que se percibe, el proponer algo que, si bien es interesante que se sancione más, se vendió de una forma tan infantil, tan mal, tan burda. Algo que puede ser necesario como castigar los verdaderos delitos, se vendió como que al que ofenda a un político lo vamos a castigar. Sí, wow, que hable mal del presidente de la República. Ya no podías ni robar al presidente porque estás utilizando. No puedes hacer una meme de eso. Es muy grave. No puedes usar la foto, por ejemplo, de tal político ex Borie, porque estás violando esa persona. Eso ya sucedió. Es muy grave, así es. Eso ya sucedió una vez. Cuando se hizo la reforma penal, que desembocó en los juicios orales y demás, se prohibió dar nombres, aunque hayan sentenciado. Por ejemplo, al que apuñaló, mató de 20 puñaladas a un homosexual, no se le puede poner el nombre. Y lo castigaron en lugar de 40 años, como se pedía. Como pero en fin, lo apuñaló, ya estaba así. ambas cosas. Se castigaron. Y lo pegaron 16. La cuchillo. Lo vendió mal, Hinder. A cualquiera que esté involucrado en un delito, por muy grave que sea, no puedes poner su nombre. Por ejemplo, si Juan de los Palotes mata a alguien y pone su nombre, ¿tú crees que le va a dañar? Al que va a dañar es al corrupto, al que está involucrado en política o en gobierno y comete un delito. Gracias a eso nunca se va a saber su nombre, porque yo puedo estar sentado junto a un asesino, pero como nunca se publicó su nombre, no voy a poder defenderme, pues este cuate no se David va a quitar. David H.M. No se le va a quitar los delitos. Entonces, esa ventaja legal. No, espérate, perdón, ya beneficia. no es HM. Según el nuevo diccionario de la lengua, no sé qué rollo. No, es JM. La H pasa a J. No mames. Él es JM. A la yo, uno más. Oiga, ustedes que toca. A ver, otra que termine. En Facebook, ¿a quién beneficiaría una ley como la que dice Emilio? Mira, si yo cometo un delito y me exponen, pues yo me fregué. Pero el que tiene capital político, capital oficial, no mira, le conviene. Mira, esa Kinder, para proteger mira, a Kinder, eso. Realmente, ya no puedes denunciar. Realmente, ¿sabes para qué servía esto? Era medirle el agua a los camotes. Así es, a ver si es posible que y no estén fregando a los políticos, porque realmente ese es el tema. Pero vino algo antes, Alex, te lo recuerdo.
ya chole con sus críticos. Claro, claro. Ya, boom, o sea, boom, como boom. Que ya le está llegando más a fondo a esta situación. Es como cuando si digo aquel, combatir el, ya me cansé. Claro, si quieres claro. combatir la delincuencia. No quieres que hablen de ti, pues dedícate a la contabilidad. Si quieres combatir realmente la delincuencia, como decían, prevenir el delito cibernético, con todo respeto, vamos a pensar, mis hijos son menores de edad, que no lo son, pero bueno, está bien, son menores de edad, y los están hostigando, acosando en la red. ¿Sabes qué, papi? Ya ahí es poco. Le pones bloqueo. Y ya estuvo. Claro, hay contramedidas previas. No, aquí el tema, ¿sabes cuál? Es que si quieren prevenir realmente el delito, que se acabe la impunidad que así hay. Así es. Eso es lo real. Efectivamente. Ahí está el tema. Eso es lo que quiere llegar. Con las leyes actuales se podría hacer muchísimo si se aplicara. Yo prefiero una red social que me estén fregando mis seguidores a que los repriman en aras de esa prevención. O tienes también y se la oportunidad de toda la oportunidad de interactuar, porque le puedes contestar. Porque claro. Estaríamos entrando en la premisa de López Obrador de que hay que purificar las cosas. No, purificar nada. Si a mí me dices no menciones al demonio. Acaba de presentar un proyecto de un nuevo aeropuerto sin que cuesta cabeza. Mucho menos que el proyecto que está alternativo. Sin cabeza. Proyecto alternativo, ¿eh? Y que no tiene ningún sentido. Es la parodia del aeropuerto. Así se llamaba. Bueno, aquí va a entrar el árbitro. Estábamos hablando de economía. Pero ya se dejó. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que nos rinda más el ingreso y en la casa? ¿Qué debe hacer la gente en esos dos meses escasos que le quedan al 2015? Previsores. Con tanta promoción para que gastes, toma ese dinero que te voy a adelantar para que gastes y 2015 y el Navidad y Año Nuevo sigue gastando y gasta y gasta. Vas a ir al infierno, pero en avión, eso sí. 2016, ¿cómo vienes? O sea, ¿qué es lo que debe hacer la gente? ¿Gastar como lo están incitando o prevenir 2016? Pero ¿sabes qué pasa, Gider? No, ustedes me van a dar seguramente la razón. Al ser Yucatán un estado subsidiado en el 99% de lo que produce, lamentablemente no hay industrias. Entonces lo único que queda es el comercio, y el comercio se nutre del consumismo. ¿Qué es 90% es un servicio esencial, es un servicio. Claro, entonces, ¿qué le pasa? El 90% ¿qué le pasa? Así es. Entonces, para ayudar a las empresas, el gobierno dice, ahí va el Buen Fin y les doy el 25%, 26 mil burócratas. Ahí tienes un mercado cautivo. Vámonos sobre eso. ¿Y qué es lo que más se ve? Vas a ver salir las pantallas de televisión. ¿Qué no son de primera vez? Porque además existe. Ya no hay Guadalupe Reyes. Se acabó el Guadalupe Reyes. Ahora hay desde las ánimas hasta los reyes. Viva la fiesta. Por cierto, ¿sí? Había un programa oficial estatal en el que se apoyaba a los productores agropecuarios desde Guadalupe hasta Reyes con un fondo de que no hemos escuchado que se vaya a hacer este año. A lo mejor se suspende por primera vez en varios años. Sí, ahora, claro. Lo que ustedes dicen, hay dos cosas que me gustaría puntualizar porque a mí me desagradan. La primera es que insistan en que Yucatán es un estado subsidiado. Miren, si de los 1,000 impuestos y derechos que cobran, que se le cobran a la gente, desde que compra un dulce hasta que paga un boleto de avión, hasta que usa un autobús, de esos 1,000, 998 derechos de impuestos los recauda el gobierno federal y los maneja a su discreción, y solo dos de ellos, entre ellos el impuesto estatal al turismo y la nómina, esos dos son los únicos que recauda, que le tienen dejado al gobierno estatal. ¿Cómo diantres va a tener recursos el gobierno estatal si todo se lo lleva a la federación y lo distribuye como le da su reverenda gana, en el sentido de que voy a gastar 169 mil millones de pesos? Eso están los diputados. Para eso funcionamos a los diputados. Deberían estar. ¿Dónde están? ¿Quién? Ni los conocemos. ¿Cuáles? El otro punto de lo que ustedes acaban de decir que me gustaría puntualizarse es en ese sentido. Siempre creemos que la gente, que la población es tan inteligente que le vamos a dar una ley, por ejemplo, puedes divertirte fumando marihuana. Porque creemos que tienen la capacidad para hacerlo. Pero al autorizar el uso, el 99% va a incurrir en el abuso. Chico. Y en el sentido, y en el caso de gastar su dinero, la gente va a caer en el abuso, no en el uso correcto e inteligente. Yo tengo una pregunta sobre la marihuana. Mientras no tengamos mexicanos cultos y preparados, muchas cosas no van a funcionar en este país. Realmente es muy poderosa la marihuana para sanar.
enfermedades. Claro que no, es un... Bueno, usadas dentro de las farmacopeas del laboratorio, se pueden hacer muchas cosas. No, no solamente. Es un analgésico poderoso. Hay una niña que padece de epilepsia. Pero no la curó. No la curó. Pero le han estado haciendo. Lo que le hace es que le reduce sus síntomas porque la narcotiza. No la curó, pero le hizo feliz. Pues a lo mejor menos infeliz, para ser exacto, ¿no? Y ya hay una parecida a la cocaína que se trae desde la India, que se llama la hoja de la felicidad. Y esta transforma a la persona y la hace en un sentido de bonanza, de alegría, de que tienes a tu lado al hombre o a la mujer más linda del mundo. Y es la única. De veras, es una hoja de la vida. No, si me permiten, ¿por qué me estoy riendo? Es que ahorita que hablo de un producto natural. De verdad, dígame si no, háganle un close-up aquí a este hombre. Mira, hay que dejar una cosa muy clara, además del close-up que le van a hacer a David. No, todas las drogas. Empezaron siendo medicinas, o sea, por eso. Claro, ya viene todo. Incluso hay drogas que son legales y se pueden conseguir en la legalidad, como la morfina, por ejemplo, para aplacar dolores, que son opiáceos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Existe y es posible. ¿Qué problema tienen? Que son mayoritariamente adictivas y crean una dependencia. Bueno, en el caso de los soldados norteamericanos que fueron a Vietnam, se fueron sanos y regresaron adictos al opio. Claro. Regresaron adictos al opio. Claro. A la marihuana también. Y las adicciones finalmente son cadenas que nos están viendo. Y tienen derecho a su dosis esos soldados. Claro. Miren, hay un detalle muy importante que deberían tener en cuenta esos jueces que ven todas las cosas desde su atalaya del Distrito Federal. El tabaquismo, que es una droga, el tabaco y el alcohol son drogas permitidas. El tabaquismo le cuesta una enorme cantidad de recursos al Estado, es decir, a nosotros, a nuestro gobierno, para combatir sus consecuencias. El alcohol le cuesta una cantidad ingente, extraordinaria de recursos al Estado. Si le agregamos la marihuana, hay dinero para hacerle frente a las consecuencias que va a tener poder divertirse con de entrada con la violencia. Persona alterada. No es cuestión de dinero. El en sí estar deteriorado en nuestra salud, no creo que sea agradable. Claro que no. Nos resta productividad, nos resta capacidad. Señores, ¿qué van a decir aquel que no asistió a su trabajo? No vino porque está borracho, no, porque está bien moto. Porque se fue un churro. O que se vaya a su casa porque está muy violento, está impertinente. Claro. ¿No? Sí, yo nada no más. Nada el 14 de noviembre, 14 de este mes, se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. La diabetes es un problema carísimo que todavía no se ha, ni el del total de efectos, de problemas que genera, no se ha tenido ni el 10% en México. Sigue causando muertes. ¿Tiene otro factor para engrosar el número de problemas que tenemos? No lo creo. Pues jóvenes, yo no sé ustedes, pero yo tengo frío. Y como aquí ya me hicieron así. Oye, este es un ring. Pero esto es un aire acondicionado. Oye, ya viene la feria de Schmackwell. Vamos a agradecerle a usted que nos haya seguido en este cuadrilátero político, que no será el último, se lo garantizo. Hasta pronto. Gracias a todos en la mesa. Gracias.